Bueno, y pese a que recientemente el gobierno dominicano importó más de 20.000 toneladas de azúcar, empresarios y consumidores aseguran que hay escasez del producto. Nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles sobre el tema. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches. La escasez de azúcar en el país comienza a sentirse. Comerciantes indican que el precio del azúcar se ha incrementado entre un 35 a un 40%. Lo de ahora ha sido exorbitante, porque ahora el aumento del azúcar ha llegado entre un 40 y un 35, 45%. Esto lo ha provocado. Porque estamos hablando de un producto que se disparó sobre el 70% de su costo, del 60 al 70% de su costo. Eso es inaudito en cualquier lugar del mundo. 5.100, 5.200 pesos el azúcar. O sea que es algo que se disparó de repente y sin comparación. La población está actualmente con el grito al cielo por el alza en el precio del azúcar. Yo opino que la escasez de azúcar es porque después que vendí en el CEA aquí siempre ha habido escasez de azúcar. Uno compra el azúcar, ahora le estoy yo comprando como al triple de lo que yo la compraba. Otros comerciantes explican de la escasez y lo atribuyen a un monopolio en el mercado negro. Porque ahora mismo un saco de azúcar al nivel que está, que lo que digo supuestamente no hay, pero yo hay azúcar aquí, lo que pasa es que lo tienen, el mercado negro lo tiene cogido, el gobierno lo sabe. Destacar que la República Dominicana es uno de los países de mayor producción de azúcar en la región, pero en estos momentos las quejas por el alza del precio y la escasez es constante por parte de la población. De mi parte es todo, Elianta, yo ahora retorno contigo al set de noticias.